Saludos y bendiciones, les habla Mujer Victoria, clarividente y guía espiritual. Hoy quiero compartir con todos ustedes, con todos los seguidores de este canal de Mujer Victoria, que también es su canal. Quiero compartir este gran día de San Juan. Estamos celebrando en grande acá en nuestro centro a San Juan Bautista, hoy 24 de junio. Y yo lo quiero compartir con todos ustedes, por eso lo he sacado de mis altares, para traerlo para este lado, para que podamos también compartir, traerles este video hoy con este tema espiritual, celebrando a San Juan, este santo tan milagroso y también con tantos devotos en tantas partes del mundo. Muchas fiestas que le hacen a San Juan en muchísimos países, como también tiene sus devotos que le hacen sus altares, sus rezos, su fiesta de otra forma. Aquí en nuestro centro también se celebra San Juan en grande, haciéndole su fiesta, pero también con muchos rezos a San Juan. También pidiendo por toda la humanidad, por todo el planeta Tierra, por la salud de las personas también, por los problemas de las personas, para la bendición de la familia, para que San Juan en este paso nos deje llenos de muchas bendiciones a nosotros y también al planeta Tierra. Ahora lo tengo acá, tengo una veladora blanca. Le tengo flores frescas, tiene más flores en su altar y también tiene frutas. Acá solamente he puesto unas pequeñas flores. Aquí tenemos flores frescas por acá, flores frescas por aquí. Tenemos acá flores frescas. Velas que tenemos por acá también, incienso. Y la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan. Muy importante que hoy, pues los que puedan y tienen una Biblia, abrirla también en el Evangelio de San Juan y leer un poquito de este Evangelio para que San Juan también, su presencia, su espíritu, su espiritualidad, le dé su bendición, y esta Biblia debe de estar abierta en el Evangelio de San Juan. Hoy pues quiero saludar a todos en este hermoso día, también a todos los que tienen este nombre que se llaman Juan, Juanita también. Para todos este día también, que es el día de su santo en su nombre. También aquellos que cumplen años en este día, que hay muchísimos. Yo tengo incluso personas que conozco que cumplen años hoy. Otros que están de viaje que también cumplen años hoy. Y bueno, aquí tengo bastantes personas del canal también que están cumpliendo años. Así es que muchas felicidades para todos. Que cumpla muchos años más en celebración a San Juan, que les deje muchas bendiciones también. Así es que hoy quiero compartir este pequeñito momento con ustedes para saludarlos, para decirles también que no dejen de hacer sus cosas para hoy, como la fragancia en el día de San Juan, la veladora de piña para la prosperidad, para la abundancia, para el éxito. Pidiéndole a San Juan también todas aquellas cosas que ustedes quieren transmutar, aquellas negatividades que tienen dolor, que causan algún problema, quemarlo en el día de San Juan, como en la noche de San Juan, que fue anoche, más hoy también pueden hacer muchas cosas. Hoy hasta las 12 de la noche es todo el día 24 de junio, así que aprovecharlo al máximo. Reunirse en familia también y hacer sus cosas que quieran hacer. No olviden abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan. Les doy las gracias a todos por seguirme, por estar acá en este canal y apoyarme, y por tener la oportunidad de traerles un año más esta celebración con San Juan. El año pasado hay un video de San Juan y el año antepasado también. Hay explicaciones de San Juan, quién es San Juan, ¿por qué lo veneramos a San Juan? Un discípulo muy cercano al Maestro Jesús, un discípulo muy fiel también al Maestro Jesús. Así es que hoy celebro este día de este santo tan milagroso y tan querido para mí, San Juan Bautista. Más lo comparto con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos en este día y disfruten al máximo, que al paso de San Juan en este día deje todos sus corazones, todo el planeta Tierra, toda la humanidad llena de mucha paz, de mucho amor y también de mucha salud, de la familia, que estén unidos, mucho amor en la familia. Gracias, les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.